Cuando escribo me gusta mucho ir al detalle de las cosas y sacar, o a lo mejor mirar de una manera diferente a lo que llevo mirando toda la vida para sacarle un significado distinto. Y con Madrid me pasaba un poco eso, de repente pues eso, el barrio en el que he vivido siempre o sitios a los que he ido siempre, vuelvo, lo veo con otros ojos y de repente pues rescato sensaciones o emociones o ideas que me da ese lugar que seguramente si no hubiera tenido la oportunidad de escribir sobre Madrid no me hubiera dado cuenta. Lo que yo tenía con Madrid me mata era una ventana y una oportunidad de expresar las cosas que yo pienso y que yo siento. Y tengo un poco también en mi escritura ese carácter reivindicativo y cuando escribo me pasa igual que cuando estoy en un escenario, que quiero aprovechar el momento y quiero aprovechar esa oportunidad y hacer el alegato que yo considere y que considero que se adecua a mis valores y a mis ideas y que puede servir de algo y quizá ayudar a mejorar un poco el mundo y la sociedad desde mi punto de vista. Y en este caso, pues esos artículos están llenos de esas cosas costumbristas, ¿no? Hablo mucho de los perros, del tema también de la adopción, del amor que hay que darles, hablo de mis abuelos, hablo de política, de la vida social, del feminismo, de un montón de temas que es que forman parte de mi vida diaria. Entonces sería hipócrita por mi parte si yo me saltara esos temas para evitar problemas y no hablara de ellos cuando es que están en mi día a día. Me he sentido muy libre a la hora de escribir todos los textos de Madrid me mata, tanto en la época en el país como ahora con todo el proceso de edición, y me ha permitido reconvertir todos esos artículos, darles otro enfoque, completarlos, escribir cosas nuevas, regresar un poco a todas esas emociones, volver a vivirlas y completarlas, y me he sentido muy, muy libre. No concibo otra manera de escribir que no sea desde mi libertad y desde la verdad. Creo que si me faltaran esas dos cosas no sería capaz de escribir ni una sola palabra, y en este libro pues todo lo que hay es libertad y verdad.